Despierta, Watkinsville. Hoy es martes 27 de septiembre de 2022. Soy su anfitrión Andrés. Y yo soy Sheree. Por favor, defienda el juramento a la bandera. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Pueden tomar sus asientos. El máximo de hoy es 70. El mínimo para hoy es 45. Hoy estará nublado. La clase de la salud de la señora Neubiser participará en la colecta de alimentos Kids Helping Kids Food Drive para ayudar a apoyar a nuestras familias locales en necesidad. Cada otoño esta colecta de alimentos ayuda a Maná a alimentar a más de 11,000 familias en el condado de Montgomery. Estaremos recolectando alimentos desde ahora hasta el 23 de octubre en el Salón B200. Necesitamos especialmente proteínas enlatadas, frutas, verduras enlatadas, sopas, arroz y pasta. Todas las donaciones deben estar cerradas y no perecederas. Tómase un momento para pasar por B200 con una donación. Atención seniors, si te perdiste las sesiones de retratos a principios de año, ahora puedes programar una sesión de retrato el 17 o 18 de octubre. Vaya a www.prestigeportraits.com e ingrese su código de cita de 8 dígitos que se le envió por correo o busque nuestra escuela seleccionando Maryland e ingresando Gaithersburg. En el campo de búsqueda, consulte a la señora McIntyre si tiene alguna pregunta. El último día para cualquier cambio de horario es el viernes 30 de septiembre. Después de esa fecha, cualquier curso que abandona se incluirá en su expediente académico como un curso de que abandonó con su calificación en el momento de la cancelación. Para cualquier cambio, consulta a su consejero durante el almuerzo o con un pase de clase electiva. Se debe completar un formulario de cambio de horario con todas las firmas requeridas antes de realizar cualquier cambio. Hable con su consejero sobre cualquier solicitud de cambio de horario antes del 30 de septiembre. Ahora para algunos deportes y otras noticias. Las inscripciones para los deportes de invierno se abrirán el lunes 11 de octubre a las 12 y cierra el lunes de 29 de noviembre a las 12. Todos los estudiantes atletas deben inscribirse en Parent View, tener un examen físico válido, ser elegibles académicamente. Con un 2.0 o superior con no más que un E durante el primer periodo de calificación y recibir un correo electrónico aprobado de señora Magnus para jugar o probar. Las pruebas para deportes de invierno comienzan el 15 de noviembre. La expectativa es que usted esté ahí el primer día para asegurarse de tener el mejor oportunidad posible de formar parte del equipo. Parece Magnus en G003 en el almuerzo para cualquier pregunta. ¿Necesitas horas comunitarias? ¿Quieres ayudar a promover el espíritu escolar? Necesitamos voluntarios para ayudar a trabajar en concesiones durante todo el año. Por favor, ve a la señora Smirk en T003 para inscribirse. Eso es todo por hoy. Gracias por ver la televisión de Wolverine. One, two, three. Reese!